La idea surgió hace años. El Departamento de Interior del Gobierno Vasco formó a la Policía Saharaui, ¿no? Hace 6-7 años. Entonces, a raíz de esta colaboración, cada año, cuando han tenido que dar de baja los vehículos que aquí por ley tienen que estar en activo tantos años, esos vehículos todavía están útiles. Entonces, lo que empezó a hacer el Departamento de Interior del Gobierno Vasco en su día fue empezar a donar esos vehículos para que fueran aprovechados en los campamentos de refugiados. Puede ser para la misma policía saharaui, puede ser, si lo diré, puede ser para administración, puede ser para gente, refugiados que no pueden, que deben de acudir a hospitales de los mismos campamentos y que no tienen un medio de transporte, ¿no? Digamos que eso a modo de taxi, ¿no? Nos podríamos entender, ¿no? A modo de ambulancia también puede ser. Este proyecto consiste en ayudar a los campamentos de refugiados en el tema de donar los vehículos que se dan de baja en la Ertzaintza y mandarlos a los campamentos de refugiados saharauis. Estos vehículos son para los civiles que hay en los campamentos. Se utilizan para los diferentes ayuntamientos que hay en los campamentos de refugiados, para los hospitales y para las escuelas. Y este proyecto es la cuarta vez que se mandan a través de la Ertzaintza.